anda. Las escrituras hebraicas, conocidas por algunos como el Antiguo Testamento o el Tanakh para los judíos, son escritos sumamente antiguos, donde su tiempo y cultura era totalmente distinto al nuestro. La perspectiva de los autores bíblicos en cuanto a la vida y su mundo alrededor estaba llena de tradiciones, cultura, forma de vivir y filosofía de pensamiento, cabe mencionar, totalmente aislado al nuestro. Cuando leemos y estudiamos estos escritos, no podemos interactuar con nuestras propias perspectivas culturales. Al tratar de hacer esto, cometemos el grave error de darle al texto original una interpretación totalmente aislada a los conceptos originales de sus escritores. Tomemos por ejemplo el concepto de lo que es el pasado y el futuro, y veamos cómo muchas veces el concepto bíblico es totalmente distinto y opuesto al nuestro. La perspectiva nuestra en cuanto al pasado es en base a algo que queda detrás de nosotros, mientras que el futuro está delante de nosotros. La palabra hebrea para pasado es tamul, y la palabra hebrea para el futuro es maher. Tamul quiere decir delante, mientras que maher quiere decir detrás. Por lo tanto, la perspectiva hebraica al futuro está detrás de nosotros, mientras que el pasado está de frente. ¿Por qué es que en los escritos hebraicos la perspectiva de la vida era de esta forma? Porque el pasado se conoce, está delante de ti como experiencia y se puede ver, mientras que el futuro es incierto y no se conoce, y por lo tanto queda detrás de nosotros. Por esa misma razón es que el Instituto Hebraico Yeshiva Ben Naví nos enfocamos en estudiar las escrituras en su concepto original, utilizando lenguaje, cultura y tradición, para de esa forma conocer con mayor claridad la perspectiva de sus autores, trayendo por consiguiente una revelación de las escrituras mucho más amplias de la antes haber tenido. Un gran escritor judío decía lo siguiente: el estudiar las escrituras en sus traducciones es como besar a la novia a través de un velo. Shalom, este es tu amigo y hermano, el pastor Eli Hernández, con 3 minutos de reflexión.